Bueno, mis niñas, vamos a finalizar lavándonos el rostro después del bifásico de dinosaur con los jabones facial de leche de burra, con leche de burra. Bueno, chicas, vamos a leer las instrucciones. Les voy a leer las instrucciones. Les voy a leer lo que contiene. Ok, dice, jabón formulado a base de leche que revitaliza la apariencia de la piel. Este jabón ayuda a la hidratación y elasticidad de la dermis, previniendo las líneas de expresión y la deshidratación. Instrucciones de uso. Aplicar sobre el rostro húmedo y hacer un ligero masaje. Dejar reposar y enjuagar con abundante agua. Precauciones. Evite el contacto con los ojos. En caso de que suceda, enjuague con abundante agua. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ingredientes. Cebato de sodio, cocoato de sodio, agua, glicerina, cloruro de sodio, leche en polvo, fragancia, BHT y dióxido de titanio. Con un precio de 50 pesos. Se oscurece muchísimo, ¿no? Bueno, chicas, la verdad yo estoy muy contenta con los jabones últimos que he comprado. Son buenísimos. De todos los jabones que he probado, todos me han encantado. Todos han salido buenísimos. Realmente sí trabajan. Realmente sí se nota. ¿Saben cuál de plano no sentí que me haya funcionado, que me haya hecho algo? Fueron los de elastina. Son esos verdecitos, ¿no? Los de elastina, chicas. Eso sí sentí que no me hicieron nada. Lo sentí como un jabón cualquiera, chicas. Pero los demás, muy, muy demasiado buenísimos. Todos, todos. O sea, y todavía me falta por probar varios, ¿eh? Todavía me falta el de víbora, el de carbon black, los negros. Me falta probar el de azufre. Me faltan muchos todavía. Y hasta ahorita, pues la verdad me han gustado y bastante. Ok, chicas, vamos a empezar a ponerles esto. La verdad es que, pues no tiene aroma tan fuerte. Pensé que iba a oler bastantísimo, así como huele la leche de burra. Pero no. Está muy jabonosísimo. Sí, chicas, rapidísimo hizo espumita. Rapidísimo se siente lo resbaladizo. O sea, sí está bueno, está bueno. Está cargado. Ok, ok. Y pues le voy a dar un masajito. Ok. Está muy bien, se siente muy bien, se siente suave. Se siente suave cómo se barre, se siente bien. Tengo un barrísimo aquí. Últimamente tengo muchos barros, chicas, muchos. Acaba de irse uno por aquí. E igual uno por acá tuve, he tenido varios. Y se siente muy bien esta cremita. Huele muy poquito, pero muy poquito a la leche de burra. Ok, chicas, pues ahora me voy a enjuagar. Ahorita vuelvo. Ok, niñas, pues ya me enjuagué. Ustedes como ven, pues yo lo único que sentí es muy suavecito. Fue lo único que sentí, súper suavecito. Sí sentí que me limpió. O sea, como un jabón cualquiera que te limpia el rostro, lo sentí así. Y suave, oliendo rico, muy rico. Huele bien, me gustó, chicas, sí me gustó. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ustedes ven limpio? Me lavé hasta acá, ¿cómo se ve? A mí la verdad sí me gustó. Sí, se siente bien, se siente suave, o sea, se siente suavecito nada más. Y que me limpió, o sea, eso, ¿ok? Se ve bien, me gustó, sí me gustó, chicas, me gustó. Bueno, mis niñas, pues esta es la reseñita de estos jabones de leche de burra, leche con, ¿cómo? con leche de burra, jabón con leche de burra. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente reseñita porque después voy a probar. Ahora me pedí los de azufre y nos vemos en esa reseña. Bye.